Hello, good evening. Hello, Carlita. Miss Jenny, hello, how are you? Hello, good evening, teacher. Good evening, welcome both of you. Jenny tiene bueno el micrófono. ¿Le funciona el audio, Jenny? Bon petit, Miss Carla y Daddy. Buen provecho. Thank you so much. Ok, Jenny tiene bueno el audio. Hola, Jenny. Sigue con problemas. Lo que sucede, Jenny, es que no me ha trabajado la plataforma, ¿verdad? La plataforma de aprendizaje. Ok, Jenny, ¿tiene problemas con el audio? Es con el internet, con el que tiene problemas. Pero si me escucha, porque necesito que me actualice la plataforma de aprendizaje, porque ya ahora ya vamos con la unidad 2, ¿ok? Y ahí la tiene en blanco. Veamos qué nos dice Jenny acá. Ok. Bueno, entonces le voy a escribir acá en el chat. Jenny debe completar los ejercicios en la Ok, Jenny, ahí le envié un mensaje. Josué Ulises, hello, welcome. Fátima, hello, hello, welcome everyone. Ok, great. We are going to get started in 2 minutes. Josué, you were absent yesterday, right? Ayer estuvo ausente, Josué. Bien. En 2 minutos reiniciamos. Recuerden que ahora vamos a iniciar con la sección 2, unidad 2, ¿verdad? Ya pronto estaremos a mitad de curso. Rápido, rápido va pasando el tiempo, ¿sí? And very soon you are going to be in level 3. ¡Wow! Recuerden que todos los temas siempre se van reforzando, ¿verdad? En el siguiente curso. Pero hay que poner en práctica en la plataforma y practicar acá también en la clase. Hello, Fátima, welcome. Hello, teacher. Hello, hello. Good evening. Good evening, good evening. Xiomara, good evening. Thank you. In 1 minute we get started, ¿ok? Jenny tiene Okay. problemas con el audio, pero recuerden, miren, aunque ustedes estén en reunión, estén en el trabajo, vayan en ruta del trabajo a su casa o de la casa al trabajo, cuando se les envía a los breakout rooms, tienen que unirse, porque de lo contrario se les descuenta los minutos, porque la plataforma se moviliza hacia donde se moviliza el estudiante. ¿Ok? Ok, Josué, también solamente de oyente. Vamos a ver cómo está Josué en la plataforma de aprendizaje. A ver si me completó las tareas. Yes, Josué has 100%. Oh, wow. Oh, my God. Even he's done 100% for Unit 2. Also, Cindy. And let me see, Jonathan and Jesús Joannis. They are done with Unit 2. Carlita also, wow. Congratulations, Carla. Luciana also has done week number 2. And Omar has begun with the 20%. And Rosibel with the 40%. Let me see the others. Okay. And Xiomara also has begun working in section 2. Congratulations. Miren, felicitaciones. Ya hay varios que terminaron
La unidad 2, wow. A los demás les invito cordialmente, ¿verdad? Para que finalicen la unidad 1 y así no hay problema, ¿de acuerdo? Porque recuerden que esta semana tendrán un midterm test. No son solamente las tareas a diario, sino también el midterm test. And welcome, Luciana, Jonathan. Great to have you here. We are going to get started because it is exactly the time, okay? And I'm going to get started. Hello, Mr. Luis. Luis Bonilla is getting ready. Hello, Luis. Welcome. I am recording. Estoy grabando la clase. Okay, so here we go. Como les decía, vamos a iniciar, ¿verdad? Y vamos a tener un breve repaso de los contenidos que tuvimos en la sección 1, ¿sí? Here we go. You are really welcome to be in this class, and I am happy that all of you are here. I am so glad. Hello, Jonathan. Ah, okay. Jonathan is riding home. Jonathan va en ruta hacia su casita. Entonces, vamos a iniciar, ¿okay? Mientras los otros se unen. Here we go. Uy. This is the one. Okay. Over here. Okay, class, today is February the 1st. Yes, Wednesday, February 1st, 2023. Today is the first day of the second month of the year, February. Okay. So this month is kind of short. How many days do we have? 28. So we have a leap year. No, yeah, because it is 28. And then here we go. Okay. I'm going to share my agenda with you, class, as every single day. And as I told you at the beginning, this is our video conference number 6. As activity number 1, okay, here. As activity number 1, we have greetings as every day. I told you we're going to have a feedback, a review on what we worked yesterday and in the week. One of you or two of you are going to help me reading the objectives. Good evening, everybody. Good evening. In the pre-task, we are going to be naming some activities. In the preparation task, you're going to describe activities and events in the workplace and other environments. The task is to describe some activities and events in the workplace and other environments, and we're going to be working at pages 20 and 21. Here we go. Okay, so I need one volunteer to help me reading the specific objective. Who wants to help me reading that? One volunteer. Okay, I'm going to choose the volunteer. Thank you, Xiomara. Help me reading the specific objective, please. Okay. A specific objective. Yes. Participants will be able to describe activities and events in the workplace and the other or by environments. Thank you so much. Great. Amazing. Now I'm going to ask Carla. Miss Carla Idari, please help me reading the class objective. Participants will be able to identify. ¿Cómo se pronuncia? Identify. Identify. Identify and use verbs. Identify and use verbs of frequency. Adverbs of frequency. Adverbs. Okay. Adverbs of frequency. Very well. Now let's move to the next slide. Again, homeworks and evaluations. Hay algunas personas que no me han trabajado nada en la plataforma, ¿verdad? Entonces yo les pido de favor que lo hagan, actualicen. Gracias a Dios solo son como 3 personas las que por alguna razón, quizás problemas de internet, no sé, no han podido realizar sus homeworks en la plataforma. Semana 1, ahora ya vamos con la tarea 6, ¿verdad? Sería la tarea 1 de la semana 2. Recuerden que en esta semana tienen que tomar un midterm test, aparte de las evaluaciones, este examencito. Felicito realmente, al principio estaba nombrando a algunos de los compañeros que ya terminaron el 100% de las actividades, tareas en la semana 1 e incluso la semana 2.
Entonces, le solicito y muchas gracias por estar activamente trabajando, ¿verdad? En la plataforma y ahí van reforzando, van practicando también las estructuras que vamos estudiando, ¿sí? Recuerden, es necesario el 80%, ¿verdad? Y recuerden que la administración envía reporte de lo que ustedes hacen, así como también de las asistencias, ¿de acuerdo? Así es que nos mantenemos conectados hasta que cerramos la clase. Algunos tienen problema de conexión y cuando ya estoy en la one-on-one session, se unen, ¿verdad? Pero yo les agradezco también ese sentido de responsabilidad. Sí, que cuando pierden la conexión, inmediatamente les llega la conexión de nuevo, entonces se conectan. Muy bien. De nuevo les compartieron vía WhatsApp y yo se los recuerdo a diario el nombre completo al conectarse a la plataforma. En caso de oyentes, oyentes, agregar esa palabra. La cámara encendida durante la sesión, toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente, ¿verdad? Lo más posible para no interrumpir lo que están compartiendo los compañeros, la teacher. Y participación activa 100%, como siempre la tienen ustedes, ¿ok? Ya perdieron el miedo de hablar. De nuevo, recordatorio de las asistencias, 100% de la clase dura 120 minutos, la asistencia la tomamos 2 veces, encender la cámara cuando usted responde presente, here I am, I'm here, present, y al final se queda uno de ustedes o una de ustedes conmigo en la sesión one-on-one para reforzar algún tema, pronunciación o vocabulario. De nuevo, acá el recordatorio también, que no estoy autorizada para dar permisos ni la administración. Si por alguna razón usted no puede conectarse a la clase, se comunica con la administración, ellos toman nota y lo reportan, ¿verdad? Ok. And here again, this is what it is expected. De nuevo en Zoom, mute el micrófono, a menos que le diga que lo active, la cámara encendida. Tenemos 2 chats, como siempre, en Zoom y en WhatsApp. En los breakout rooms, todo el mundo trabajando y respetándonos mutuamente. Y el botón Ask for Help que hacen uso ustedes correctamente. Muy bien. Acá miren, ya estamos, la sección 2, ¿verdad? Entonces, seguimos. Aquí con repaso. How much and how many? ¿Qué sucede acá con how much and how many? Ayer estuvimos practicando esta estructura, ¿se recuerdan? Vamos a hacer el recordatorio, ¿verdad? Lo trabajamos en los breakout rooms, ¿sí o no? Hola. Sí, ¿verdad? Yes. Muy bien. Y fueron preguntas directas, ¿sí? For example, how much water do you drink in a day? Estábamos trabajando con los uncountable nouns, con los nombres incontables, por ejemplo, water, prices, los precios, ¿verdad? Fruit, champagne, milk, money, and price again. How much is a can of soda in your neighborhood? How many with the countable nouns? How many times? ¿Cuántas veces? Porque sí se pueden contar. How many brothers? How many partners? ¿Cuántos compañeros tienes en la oficina? How many books? How many hours do you have to do your activities at work? How many rooms are there in your house? How many printers are there in your working area? Esta fue la parte de reading, listening and speaking, porque tenían que escuchar las respuestas y las preguntas, ¿sí? Leían las preguntas y también expresaban, ¿sí? Algunos escribieron la respuesta. And then, we also had this completion exercise. ¿Se recuerdan? Reforzando el simple present tense. Y acá era completar with the most suitable verb according to the subject of the sentence. Con el verbo más apropiado de acuerdo al contexto de la oración y el sujeto de la oración o pronombre personal. ¿De acuerdo? Entonces, lo revisamos también acá, ¿verdad? En la clase. Y también reforzamos cuando en tercera persona de singular a los verbos les tenemos que agregar es, for example, she goes to the beach every Saturday. Como el verbo termina en o, le agregamos es, ¿sí? He watches
TV at 9 p.m. Watch termina en CH, le agregamos ES, ¿sí? Muy bien. Y esto es lo que vamos a trabajar en este momento. The simple present tense. You are going to be asking and answering these questions. They are 15. Okay, you take turns in order as a ping pong. As a ping pong. If I say, for example, Luciana, Lucy, do you play the piano, Luciana? I don't not. No, I don't. No, I no, don't. I don't. No, okay. I don't. Now you ask me. Ahora usted me hace la misma pregunta. Do you play the piano? No, I don't. Y así decimos como si fuera ping pong, porque la pelota cuando jugamos ping pong regresa, ¿verdad? ¿A quién? Entonces, la misma pregunta nos vamos a ir realizando y contestando de acuerdo a nuestra realidad. So the questions are, do you play the piano? Do you write reports at work? Do you have lunch in the office? Do you make overtime at work? Do you remember the meaning of overtime? ¿Recuerdan el significado de overtime? Horas extra, ¿verdad? Tiempo, ajá, horas extra, overtime. Do you work on Saturdays? Do you attend meetings on Fridays? Do you get in contact with customers? Do you take orders on the telephone? Do you call potential clients? Do you stay late at work? Do you have paid vacations? Do you organize meetings at work? Do you buy raw materials weekly? Do you organize schedules every Monday? Do you check your email daily? Okay. ¿Preguntas sobre el vocabulario? No. ¿Comprendemos las preguntas? ¿Sí? Yes. Ok, muy bien. Entonces, les voy a compartir. Vía WhatsApp, ok, la imagen. Ah, pero sería... No sé por qué. Ay, no. No me permite compartirles. Permítanme, vamos a ver aquí. Vamos a ver. Aquí, desde aquí les voy a compartir. Esta. Acá. Sale mejor así para que la tengan tal cual. Eso sería... Uy, no. Hay alguien que está interviniéndome la pantalla. ¿Quién está interviniéndome la pantalla? Okay. Y vamos a ver acá. Te las comparto en el chat. Ahí está. ¿Ya la recibieron en el chat de WhatsApp? ¿Sí? Yes. Ok, correcto, muy bien. Entonces, chicos, vamos a pasar la asistencia, ¿verdad? Antes de que nos vayamos a los breakout rooms, no son las, falta todavía como 6 minutos. Entonces, en ese repaso, tal vez en eso regresan otros compañeros, ¿sí? Vamos a irnos a trabajar a los breakout rooms, asking and answering those questions. As a feedback, you may share the screen if you want to. Pueden compartir la pantalla si así lo consideran necesario. Welcome, Guillermo Alex, Douglas, Guillermo Isaí, Selvis, yeah. Noé, who else? Jesús Alarcón. Mister Jesús, ayer no se conectó Jesús. Jesús Alex. No, tuve una situación ahí, una emergencia. Vaya, no mire. Pude conectarme. Ajá, sí, yo estaba pendiente que no se había conectado. Pero quiero pedirle de favor. Que nos actualicemos en la plataforma, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Ok, muy bien. Okay. Sí, para que le pueda actualizar yo.
en el reporte. Jonathan is driving. Josué, only as a listener. Pero recuerden que aunque ustedes estén como oyentes, tienen que unirse, ¿verdad?, al grupo para que los minutos no les sean descontados por la plataforma, no por mí, sino que es por la plataforma. Okay, so here we go. It is a speaking practice. Vamos todos a la speaking practice. Recuerden, preguntando entre todos, ¿verdad? Take turns asking and answering the questions. Yeah? I'm going to send you the invitation right now. Here we go. Okay, join your groups. The invitation has been sent. La invitación ha sido enviada a cada uno de los participantes. Okay, okay. Thank you, Luciana. Thank you, Janet. Thank you, Noé. Thank you, Wendy. Thank you, Xiomara. Thanks, Guillermo Isaí. Thanks, Jesús. Jonathan, thank you so much. Luciana está solita. Douglas no se ha unido. Ah, Josué. Okay. Douglas y Wendy. Jenny. La necesito en el equipo 1, Jenny. Aunque esté de oyente, ¿verdad? Ok. Here we go. Good evening. Es que todavía no podemos. Good evening. Good evening, yes. Douglas, Josué, ¿sí? Luciana y Jenny, que se quedó allá en la plataforma, ¿verdad? En el main session room. Vaya, entonces pueden compartir pantalla si gustan. No sé si Luciana puede compartir o se hacen las preguntas porque Douglas va manejando, ¿no? ¿Verdad? Está en casa. No. Ah, vaya. Entonces pueden perfectamente. No estoy en casa, pero voy a darle para la casa. Pero a veces no me falla la conexión. Ah, vaya, entonces aprovechemos la conexión y comiencen a hacerse las preguntas con Luciana, ¿ok? Porque ok. Tuve esta... Se oyente, empiezo, ¿ok? Comienzo. Ok, great, excellent. Ok. De dos en dos, entonces. De dos en dos. Voy a preguntar a usted y de ahí usted a él y de ahí él a mí. Yeah. As a chain. As, okay, tomando turno. Okay, let's begin. Time flies. Vaya. Le voy a preguntar a Cindy, de ahí Cindy a Selvi. Cindy, nice. Do you play the piano? No, I don't. Do you write reports at work? Este es para mí. No, a Cindy siempre. Okay. Sometimes. Sometimes write report. By the way, you still have Selvi. Over. I work? Yes, I do sometimes. Okay. Do you work on Saturdays, Wendy? No. I do. No, I don't. Do you watch it, messing it? No sé cómo se pronuncia esa palabra. Messages or meetings. Meetings. Do you attend meetings on Fridays? No, I don't. Do you get contact with customer? No, I don't. Okay. And do you take order on the telephone, Suma? No, I don't. Do you call potential clients? Yes, I do. Okay. Do you stay late at work, Guillermo? Yes, I do. Noé, do you have paid vacation? You have paid vacation? Yes, I do. Do you organize meetings at work? Simara, se me está quemando. Yes, I do.
Do you buy raw materials weekly, Wendy? In Spanish? Okay, next. Do you get in contact with customers? Yes, I do. Okay. Do you get in contact with consumer? Customer? Yes, I do. Yes, I do. Next. Next, number eight. Do you take others on the telephone? Yes, I do. Do you take orders on the telephone? Usually. Okay. Number nine. Number nine. Do you call potential clients? No, I don't. Okay. Do you call potential clients? No, I don't. Number 10. Number 10. Do you stay late at work? Yes, I do. Okay. Your turn. Do you stay late at work? Yes, I do. Okay. So. Number 11. Do you 11. Have paid vacations? Yes, I do. One time a year. No, no. Perdón. Yes. Do you have paid vacations? Yes, I do. Okay. Luna, ¿ves? Vení, cállate. Lo siento. Okay, 12. Next. Do you organize meeting at work? Yes, I do. Every day. Okay. Did you organize meeting at work? No, I don't. Okay. Do you buy do you buy rice material weekly? No sé qué significa buy raw, pero no, I don't. Okay. Significa pagadas. Pagadas, tú tienes que pagar las vacaciones. Pay vacations, que si te pagan vacaciones, le pagan las vacaciones. No, I don't. El doble. En el trabajo le pagan vacaciones porque hay a quienes no les pagan vacaciones. Yes. Es que está difícil. Yes, I do. Yes, I do. Sí, tú tienes yes, pagadas las vacaciones. Yes, no, no los tengo pagados. No, es ese. En su trabajo, su empleador le paga las vacaciones. Sí. Ajá, sí. Yes, I do. No es que usted ya tenga reserva de ir a pasar a algún lugar las vacaciones y ya las tenga pagadas. Así creo que comprendía, ¿verdad? Entonces, sí, sí, no, sí. Es que si a usted en su trabajo le pagan las vacaciones. Es decir, por ejemplo, el Mother's Day se lo paga, ¿sí? Aunque no trabaje porque es a holiday, pero hay a quienes no. Uh-huh. Okay. Que esos días con los generales son los que más trabajan. Ah, that's why. Sorry. Continue, please. I'm sorry for the interruption. Continue. Oh, no problem. ¿Qué significa la número 13? Así, aprovechándola. Let me see. Number 13. I have it over here. Do you buy raw materials? Do you buy raw materials? Raw material es materia prima. ¿Compras materia prima? Uh-huh. Weekly. ¿Hay quienes son los encargados de comprar la materia prima en su puesto de trabajo? What about you? No,
And you? In my case, no, I don't. In my case, no, I don't. And you, people? Es que esa pregunta fue la que me hice y le dije yo que no. Ah, no era la vacations. Ah, raw material es la materia prima, el insumo para trabajar. Okay. Did you say no, I don't? Esa fue la que respondí, no, I don't. Okay. La otra sí. Obviously, okay, great. Okay. Number, ¿qué? 14. Number 14. 14. Yeah. Do you organize schedules every Monday? ¿Qué significa schedule? Do you organize schedules? ¿Qué se organiza? Horarios. Horarios. Ah, yes, I do. Okay. Yes, I do. Every Monday. In my case, no, I don't. Okay. Do you check your email daily? Yes, I do. Twice a day. Yes, I do. Okay. In my case, do you check? Yes, I do. Okay. Every day, every hour. Sí, literal, siempre se revisa. Ay. Sí. Fridays. No, I don't. Do you get in contact with customer? No, I don't. Do you take order on the telephone? No, I don't. Do you call potential clients? Clients. No, I don't. Do you call potential clients? No, I don't. Very well. Client. Do you stay late at work? Very, very, very. sería often, but de vez often, en cuando. Sometimes. Algunas veces. Sometimes. Yeah, yeah, yeah. Sometimes. Sometimes. Do you have paid vacation? Yes, I do. Do you organize meetings at work? Organize? No, okay. I don't. Do you buy raw materials weekly? No, I don't. Raw materials, materia prima, ¿verdad? Para el trabajo. No, I don't. Okay, continue. No, I don't. Do you organize schedules every Monday? Schedules, horarios. Así se pronuncia, schedule. Schedules. Schedule, uno. Schedules, dos o más, varios horarios. Do you organize schedules? Yes, I do. Do you check your email daily? Yes, I do. It's like that cry. That's all. Okay. Este. Okay. El demás compañero, no sé si van a participar, si no, Josué seguimos nosotros. Está como oyente. Douglas, no sé si ya participó, Lucy, Luciana. ¿Ya participó Douglas? ¿O sí. No? Ah, ok, entonces ya es tú. Porque Joshua está como listener, está at work, ok. Now let's return to the main session room because remember this is a feedback. Esto es repaso de lo que estuvimos viendo en la lección 1, ¿verdad? En la unidad 1, ¿sí? Simple present tense. So let's return. Yes. Okay, thank you for your active participation. Here we go. Okay, teacher. Okay.
let's wait for the others to return and I'm going to take your first attendance, okay? Para tomarles la asistencia. Esperemos que regresen, they are coming back. Okay. Get ready because I'm going to call your names to take your first attendance. Now we have more participants. Here, let me see. Okay. Se terminó el tiempo. Yes, we are back. I'm going to call your attendance. Le voy a tomar la asistencia, la primera asistencia. Cindy. Present, teacher. Okay, thank you, Miss. Douglas. ¿Qué se hizo Douglas? Sí, por acá estaba. Perdió la conexión. Veamos si no está en la... en la sesión este niño, porque estaba en el grupo 1 con Omar, ¿verdad? Y con Josué. Cuando uno pierde la conexión, teacher, queda ahí, y cuando vuelve, ahí mismo regresa, algunas veces. Sí, sí. Entonces, hay que salirse de la sala. ¿Para qué? No. Cuando regresa la conexión. Ah, bueno, a veces a mí así me pasa. No, no lo, la, automáticamente como pierde la conexión, entonces ya no aparece ahí, ¿sí? Hay que bueno, en mi caso sí tiene razón el compañero, teacher, porque varias veces me ha sucedido me, bueno, eso, ajá, me ha sucedido así. Aparezco okay. En la salita solita. Bueno, Douglas nos está comentando acá en el chat que tiene problemas, pero sí ahí está la evidencia que ha estado en clase, ¿verdad? Elmer nunca apareció. Fátima. Hello, Fátima. Present, teacher. Thank you so much. Guillermo Alex. Present, teacher. Thank you. Guillermo Alex, le voy a pedir que revise la plataforma de aprendizaje, ¿verdad? ¿Por qué? Ya la completó. Sí, anoche o se me borró. Ahí la verifica, ¿verdad? Porque anoche llegué hasta como a las 6 quizás, o a las 7. Lo que sucede es que, miren, cuando tienen cuando el internet lo tenemos débil, entonces no se logra subir el trabajo, ¿sí? Entonces es de esperar y de verificar, porque cuando el internet nos falla, tenemos que esperar para que se suba, ¿ok? Entonces, sí, es que ayer vi, perdón, teacher, ¿sí? Ayer vi que se habían subido, el puntaje. Ajá. ¿Cuánto le dio de puntaje, Alex? 20 por cada uno. Entonces tiene el 100% en la unidad 1, en la sección 1. Bien, entonces sí. Seguimos con Josué, perdón, Guillermo Isaí. Guillermo Isaí sí está por acá. Present, teacher. Thank you. Guillermo Alex, Guillermo Isaí, Harvin. Harding no está presente. Jesús Ernesto. Jesús Ernesto estaba. Ok. Creí que lo habíamos perdido también, pero no. Acá está. No. Jesús Joannis, just in time. Justo a tiempo, Jesús Joannis. Ajá, creo que nos estaba controlando. Jonathan. Present. Thank you. Josué. Josué Joshua is here as a listener. Carla, Carlita, here. Luciana. Here. I am here, teacher. Great. Noé. Noé Orellana. I'm here, teacher. Great, thank you. Okay. Omar.
Oh, thank God you're here, Omar. Tiene buena la conexión, Omar, o al menos está acá la imagen, porque lo veo congelado. No escucha your... Ok, perdió la conexión, pero sí está. Ya va a reingresar Rigoberto. Rigoberto ausente. Rosy, Rosibel. No se nos ha conectado este día Rosibel, tal vez más tarde. Teacher. Ah, sí, aquí está Rosy. Sí, desde un principio estuvo, ¿verdad, Rosy? Selvi. Sí, estoy en clase. Ok, sorry. Selvi, Selvi, where are you? Ah, here. Ok. Xiomara. Present. Jenny. Jenny. Jenny tiene problemas de audio. Aquí estoy, teacher, por si ya me mencionó. Sí, ya lo mencioné. Es que de, justo cuando Thank lo mencioné, you. Tenía frozen la image. La imagen la ah, tenía congelada. Okay. Wendy. Okay, thank you. Wendy. Ok, thank you. Y Rafael Alberto, ausente. Ok, estábamos revisando direct questions in simple present tense with do you. Ok. Y diferentes actividades. Recuerden que el presente simple lo utilizamos para describir rutinas, hábitos, ¿verdad? En el presente simple, en este caso usábamos do porque el pronombre personal es yo. Ahora vamos a trabajar en nuestro manual, ¿de acuerdo? And here we go, you know about this topic. Ya saben sobre este tema, todos alistan su manualito, ¿ok? Okay, here. How often do you check your work? How often do you attend meetings? Estas son algunas de las preguntas que estábamos haciendo en el repaso, ¿verdad? En el feedback, ¿sí? Entonces, vamos a buscar acá el manual. Where is it? It's over here. Fíjense que ahora vamos a trabajar, quiero que prestemos atención a los frequency adverbs. How to use frequency adverbs. Esto también lo vimos como repaso en el inicio de las clases, ¿verdad? Y tenemos acá, use frequency adverbs to say how frequently an activity happens. Vamos a utilizar los adverbios de frecuencia para decir o mostrar con qué frecuencia sucede una actividad, con qué frecuencia realizamos una actividad o alguien más la realiza. En lo que quiero que se fijen es que cada uno de ellos tiene un porcentaje. From 100 to 0%. Desde 100% hasta el 0%. ¿Verdad? 0% quiere decir nada, never. Nunca sucede eso. But always 100%. Always quiere decir siempre, forever and never. 90 usually es menos frecuente que always. Normally, often, sometimes, occasionally, seldom, seldom, pocas veces, raras veces. Hardly ever or rarely. Estos dos caen en la misma categoría. El 5% quiere decir que casi nunca. De hecho, hardly ever, casi nunca es el significado. Rarely, raras veces o raramente. Entonces, acá, ¿cómo lo vamos a utilizar? Dependiendo, como les decía, la frecuencia con la que se realiza la actividad. Y tenemos algunos ejemplos acá. I always get up at 5 o'clock. Quiere decir que todos los días yo me levanto a las 5 de la mañana. He usually drives to work. Él usualmente conduce al trabajo. Quiere decir que uno o dos días quizás no es él quien conduce. She normally checks her email. Quiere decir que no es todos los días, ¿verdad? O no es a cada instante. Often, I often have breakfast at work. El 70% de los días de la semana yo desayuno en el trabajo. Quiere decir que no es siempre, tampoco no es normalmente ni usualmente. Es menos frecuente que eso. 50% sometimes. Sometimes es una frecuencia intermedia.
50%. She sometimes uses the microwave. Ella usa el microondas algunas veces. Occasionally, ocasionalmente, un 30% nos indica. I occasionally work overtime. Quiere decir que no es muy frecuente, no es muy a menudo. Seldom, raras veces, muy pocas veces. We seldom take calls at work. Raras veces tomamos llamadas en el trabajo. 5%, hardly ever, casi nunca, rarely, muy raro. He rarely has conferences. Él raramente o casi nunca tiene conferencias. Never, I never get late to work. Yo nunca llego tarde al trabajo. Ahora veamos la posición. Fijémonos en los verbos principales de cada oración. Get up, drive, drive to work, check, checks her email, have a breakfast, uses the microwave, el verbo es usar, ¿verdad? Uses, work, overtime, work, take, take calls at work, has, conferences, tiene conferencias, get late, llegar tarde. Ninguno de estos verbos es el verbo to be. Por lo tanto, el adverbio de frecuencia o la frequency word va a ir antes del verbo. ¿Estamos claros? Fíjense bien. Pero cuando el verbo principal es el verbo to be, entonces este adverbio va a ir después del verbo. ¿Sí? La posición cambia. Ejemplo. Acá les voy a escribir un ejemplo. Aquí mejor. I am always on time at work. Veamos este ejemplo para que vean la posición ya de una vez, ¿verdad? I, el sujeto, ¿verdad? De la oración o pronombre personal. Am es el verbo to be, conjugado en presente simple, primera persona de singular, am. I am always on time at work. Always es el frequency word. Entonces, como es el verbo to be, lo ubicamos después del verbo. ¿Estamos claros? ¿Sí? De la posición de los adverbios, de estas palabritas, always, usually, normal, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, never, generally, en otros libros ustedes van a encontrar otras categorías. Sería, por ejemplo, generally, que viene a ser como sinónimo de normally, ¿verdad? Entonces, todos ellos, cuando el verbo principal de la oración no sea el verbo to be, va antes. Cuando el verbo to be está en la oración, va después del verbo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sobre la posición de los adverbios o frequency words? Bueno, yo voy a entender que está claro. Y ya me lo van a demostrar. Si no, lo vamos a aclarar. Bye. Here. Complete a list of your activities you do in a regular week. Ustedes van a completar una lista, aquí sí es lista, de actividades que ustedes hacen en una semana normal, regular week, en una semana común y corriente, ¿sí? For example, I always, y aquí las actividades, el pronombre es I para todos. Entonces sería always, often, sometimes, hardly ever, never. Como referencia tienen acá este cuadro, miren chicos, ¿ok? Para que vean con qué frecuencia en realidad hacen ustedes las actividades. In my case, I always teach classes at night. ¿Ya? Yo siempre doy clases en la noche porque es todos los días, ¿verdad? From Monday to Friday. Often is 70%. I often, for example, I often go to the park with my son. Okay. ¿A cuánto equivale este often? Un 70%. Quiere decir que
es menos que siempre, menos que usualmente y menos que normalmente, ¿sí? Y así sucesivamente. Sometimes, una actividad que ustedes hacen, algunas veces quiere decir un 50% de veces. Hardly ever, casi nunca. Y never, algo que nunca hacen. ¿Ok? Comprendimos la actividad. Pero es actividades reales de ustedes. ¿Ok? Let's do it, please. Right now. Hagámoslo en este momento y luego lo vamos a compartir en los breakout rooms. ¿Ok? But remember, it is your real list of activities. Lista real de actividades. En lo que ustedes están escribiendo acá, yo les voy a mostrar acá los porcentajes, ¿verdad? Para que lo tomen como referencia, ¿les parece? And here you have some examples, ¿ya? Okay. Okay. Somebody may say, I never drive to work. Yo nunca conduzco hacia el trabajo, ¿okay? Está perfectamente bien, ¿okay? If you have any question, I am here to try to help you, ¿okay? Si hay preguntas, estoy acá para ayudarles. Remember, when you finish, you tell me, teacher, I'm done. Teacher, finished, okay? Teacher, ¿podría mostrarme la última palabra o adverbio? Please. Never. Can you show? Never. Acá está never. Nunca. Es la misma que está abajo. Esta, sí, never, nunca, 0%. Ajá, never. Ah, ok, thank you. Ok. Ahora podemos hacer cualquiera de eso. No, estas que están acá. Ya se la da el ejercicio. Algo que hacen always, que hacen often, que hacen sometimes, algo que hacen hardly ever, casi nunca hacen, y algo que nunca hacen. If you say, often, a menudo, con frecuencia. Ok. Never, algo que nunca hacen. Puede ser en el trabajo o puede ser en la casa. Porque es una semana como en corriente. I never cook at work. Yeah. I never do the cleaning at work.
I'm ready, teacher. Excellent. Would you mind reading your examples? Podría leer sus ejemplos para compartirlos con la clase, en lo que terminan los compañeros. Okay, teacher. The first say, I always wake up at 4 a.m. Okay, a.m. I always get up or wake up. Wake up. Okay, me despierto. I always wake up at 4 a.m. Okay, very good. Next, I often get up early in the morning. Okay, I often I sometimes drive to work. Okay. Next, I hardly ever work at night. Great. I never came by back at work. I never come. Come by bike at work. By... Nunca llego en bicicleta al trabajo. Ah, I never get by bike. Gets en vez de come. Yeah. I never get by bike at work. Excellent. Fíjese que usted menciona always. I always wake up at 4 a.m. I often get up early, ¿sí? Porque los dos verbos son diferentes. Wake up cuando you open your eyes, because the alarm clock rings, ring, ring in the morning, and you open your eyes, you wake up. But maybe you stay in bed for 5 or 10 minutes, and then you get up, ¿sí? Get up y levantarse de la cama, ¿sí? Get up from bed. Yes, por eso es que usted utilizó que siempre se despierta a las 4 de la mañana, pero no se levanta a esa hora. No, siempre. Okay, very good. So, excellent. Very well done. Great. Okay, and what about the rest of the class? Very well done. What about the rest of the people about to finish? Almost. ¿Ya casi terminan? Yes. Okay. So now it is the time for you to share the sentences with the partners. Okay. Ahora vamos a compartir las oraciones, así como lo hizo Omar con el grupo. Ustedes van a leer, you're going to read your sentences to the partners. Okay. Van a compartir sus oraciones con los compañeros en el equipo de los breakout rooms. Here we go. Let me see. Let's see. Con lo que está. No sé si lo va a renombrar la plataforma porque con lo que está en este momento. Okay, here we go. I'm going to send you the invitation, so you can read your sentences to the classmates in the breakout rooms. The invitation has been sent. So join to the groups, please. Nos unimos los equipos, por favor. I sent you the invitation. Listo, si no, desaparece la invitación. Okay. Josué and Jenny, I need you in your groups. Rosie Bell, join your group.
Rosibel, únase a su equipo. Jonathan, si es posible, únase al equipo, al igual Jenny. Bye. Bye. Okay, I'm sorry for the interruption. Wendy, I'm sorry that I had to move you. Lamento de haber tenido que removerla, pero acá solamente teníamos dos participantes de los cuatro, okay? Okay. I'm sorry. Okay, continue reading your sentences. Thank you. Okay. Number two, I often call clients. At work, I often put the diner. I sometimes attend meetings. I rarely walk to work, and I never go to the gym. Okay. Okay. I always play with my dog. I often breakfast before to work. I sometimes cook the dinner. I hardly ever sleep at. Bien, las mías están todas malas. Why? Let me see. Let me listen. Your sentences, Jesus. Lea sus oraciones, Jesús, please, so I can help you. Okay. I always get, I leave. No, I always get, what do you mean? ¿Qué quiere decir? No, aquí sí me, por eso está mala. Es una actividad que usted haga siempre. I always... Mm-hmm. Yo siempre, for example, I always have a lunch at work. Si es que siempre almuerzo en el trabajo. Mm-hmm. Okay, that would be an example. I always have lunch at work. Mm-hmm. Mm-hmm. I always get up and exercise. Puse. I always get up in exercises. Yo siempre me levanto a hacer ejercicio. Mm-hmm. ¿Sí? I always get up to exercise. Oh, to exercise. T-O. Okay. Una T y una O. I always sí. get up to exercise. Okay, continue. Okay. I often have a milk at work. Milk at work or meeting? Meeting. Ah, meeting. Okay. Okay, continue. I sometimes usually microphone. I sometimes use the microphone. Yeah. Pero no usually. Use. Así, use. Uh-huh. I sometimes use the microphone. Next one. I really rarely have a break. I rarely have a break. Mm-hmm. Okay. And I never take a milk. I never take a milk. Never, nunca tomo leche. Mm-hmm. Ah, entonces sería drink. ¿Por qué? Así. Me puede observar, me puede mirar. Jesús. I drink mm-hmm. water. I drink coffee, okay? Para mm-hmm. Tomar es drink. Y mm-hmm. take es tomar algo material, como I take my phone, yes? Entonces sería okay. drink milk. I never drink a milk. Drink milk, no, a milk no. Drink milk, porque recordemos que milk es un uncountable noun, okay? I never mm-hmm. drink milk. Okay, very well. ¿Y los otros chicos? Harvey estaba copiando. 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 Ah, you are ready. Okay, read your sentences, please. Solo que no están en orden. No. Veamos. No problem. El primero era always, parece, ¿verdad? Yes.
I always get to work up on time. Después seguía. Bueno, lo puedo ir como las tengo. I never make breakfast. Sometimes I forget to drink water. I often go out late for lunch. Con Harley never is not hardly ever. I hardly ever. Hardly ever, casi nunca. Algo que casi nunca haga. I hardly ever. I don't know. I hardly ever drink wine. Casi nunca tomo vino. Ah, sí. And you say only St. Valentine's Day. So it means in 13 days, entonces en 13 días. Okay. Ni en esa fecha. Not even. Okay, so you never. Okay, thank you so much. Those are your sentences, Harvey. Yes. Esas son todas sus oraciones, Harvey. Sí. Yes, teacher. Okay, thank you. And what about Noah? Noé? Hi, teacher. Hi, do you have your sentences? I always review the mail. I often call by the technician. I saw meeting program is meeting. Meeting in the room, the office. Okay. With teams, ¿cómo se dice? Grupo de compras. Grupo de compras. Equipo de compras. El departamento. Ah, okay. The purchase department. Purchase department. Okay. I hardly ever watch TV. I hardly ever watch TV, and something that you never do. Really never. Something that you never do. Algo que nunca hace. I watch TV. I never watch TV. Okay, great. Thank you. And Xiomara, did you read yours? Yes. Not yet. Okay, go ahead, miss. Okay. I always check my email. I often take calls at work. I sometimes organize meetings. I hardly ever have a cup of coffee in the afternoon. I never get in contact with customers. Okay, very well done. Great. Excellent. Do you have questions about the frequency words? ¿Tienen preguntas o dudas sobre los adverbios de frecuencia? ¿No? Los usamos usualmente igual que en español, ¿verdad? Con la frecuencia misma, ¿sí? Y algunos son parecidos en su escritura y pronunciación. Okay, class, let's get back to the main session room, okay? To continue with the class. Thank you for practicing the structure.
There are three students in the groups. Okay, two, one. Okay. Now, people, I want you to do the following. Think about an activity that you never do, okay? And you are going to name it here. For example, if I tell you I never repair the printer, I never repair the printer. Now, you think about one activity that you never do, okay? And you say it. Are you ready? Yes, una actividad que nunca hacen. Piensen en eso. Yo ya les dije la mía. I never repair the printer. I never play soccer. Excellent. Very well. Now, Wendy, you say the name of the other partner. Ahora usted diga el nombre del otro compañero o compañera para que diga su oración. Omar. A la adivinanza. No me lo Omar, puedo are you here? Omar, name something you never do. Next. El siguiente, quizás. Ok, mencioné a otro compañero entonces. Hello, hello. Ah, are you ready with your sentence? ¿Está listo con su oración? Ok, say it. Las cinco, ¿verdad? No, una oración es algo que nunca hace. With never. Okay, I never play basketball at noon. Okay, great. Excellent. Now, Omar, you say the name of another classmate. Bueno, el afortunado sería Noé Orellana. Okay, the lucky boy is Noah. Mr. Orellana. I never sleep more than 5 hours. I never sleep more than 5 hours. Really? Yeah. Oh my God. How can you survive? Okay, now Noé, you say the name of another classmate. Don Guille. Guille. Hello. I never go on Saturday in office. In the office. Oh, congratulations. Great. Now, Guillermo, you say the name of another partner. Jesús Alarcón. Mr. Alarcón. Are you here? I never drive to work. Excellent. Jesús Alarcón, say the name of another classmate. Carla. Miss Carlita y Dari. Sí. Okay. Okay. I never wake up at 6 a.m. the Sundays. On Sundays. Okay. Okay, great. Now, name the other classmate, Carla. Carla, choose your victim. Veamos, Luciana Castillo. Luciana, activate the microphone. I never go to work on Sunday. Okay, I never go to work on Sundays. Now, Luciana, say the name of another classmate. ¿El nombre de otro compañero, Luciana? Rafael. No, he's not in class at the moment. Wendy. She was the first one. Ella fue la primera. No sé. You have Jenny, you have Rosibel, you have Guillermo Isaí, you have Selvis, Harvin. Harvin is here. Rosibel. Fátima. Okay, Rosibel. I never play basketball. Okay, Rosibel, say the name of another classmate. Guillermo.
Guillermo Alex. Correcto. O Guillermo Isaí. Guillermo Isaí. No, el otro. Guillermo Isaí. Ok. Isaí, your turn. I sometimes go to the beach. I sometimes go to the beach. Ok, excellent. But now say something that you never do. Eso estuvo perfecto, pero ahora cuéntenos algo que nunca hace. I never. Guillermo. I never wear a bikini at the beach. Yes. Guillermo Isaí, are you here? Tenía que decir el nombre del otro compañero también, Guillermo. Okay, I'm going to say the name of the other partner. Selvis. Selvis, are you here? Knock, knock. I never breakfast at work. I never have breakfast at work. I never have breakfast at work. Now, Selvis, okay. You say the name of another partner. You have Fatima. And who else? Xiomara. And Jesus Joannis. Xiomara. It's okay. I never get up late. Okay, excellent. Your victim? Cindy. Cindy. I never go to the gym. Okay, now Cindy, your choices are Jesus Joannis and who else? Harding. Jesus. Jesus. I never take things seriously. Okay, that's good. Okay, you don't get pressure. Excellent. And now you choose another partner, Jesus. Harvin, are you available? Yeah. Okay. I never go to bed early. Okay, great, excellent. Very well done, class. Congratulations. I never go to bed early. Very sad. Because we need to sleep. We have to sleep. Okay. And then let's move to the next activity then. Okay, this is what you have been doing, right? And we have been working with how to use the frequency adverbs, yeah? And let's keep in mind, tengamos en mente la frecuencia con la que se dan las actividades, ¿verdad? En un porcentaje de 100 a 0, tenemos always, usually, usually, not usually, usually. ¿Cómo decimos en inglés? How do you say you in English? You, right? Normally, often, here you have two pronunciations, often or often. But in American English, people say often, okay, often. Sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, 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 never. Yeah? Questions, doubts about this activity? No questions. And here we have finished, share the activities you have with three classmates. You shared in the breakout rooms and in the main session room, correct? Okay, so now here we have ongoing activities at the workplace. Yeah, here. Add more questions on your own, then interview three different classmates. For example, how often do you have meetings? But you are going to write here the names of your victims. Yeah. For example, if my victim is, let's imagine my victim is Carla. Okay. This is an example. Carla, my next victim, because I'm going to interview, is, let's imagine Omar. And my third victim is going to be, for example, Jesus. Jesus. So I ask the three of them. And I say, Carla, how often do you have meetings? And then she's going to tell me, sometimes, maybe. Okay. And when I say, Omar, how often do you have meetings? And maybe he tells me, never. Or in full answer, he would tell me, oh, I never have meetings. I never
have meetings. Yes, I never have meetings. And if I say, Jesus, how often do you have meetings? Jesus, Johannes, how often do you have meetings? De esto, no, pero en este porcentaje, utilizando los frequency adverbs. Sometimes. Sometimes. So you are, I'm going to write here. Voy a escribir acá su respuesta, ¿verdad? Porque él me dijo, I sometimes have meetings, ¿sí? Y ahí tenemos la respuesta, ¿sí? Acá ustedes van a construir sus preguntas. For example, how often do you, and here, how often do you, let's imagine, visit clients, for example, ¿ya? Yeah? How often do you visit clients? Another one, how often, I would say, how often do you use the microwave? ¿Con qué frecuencia utilizas el microondas? I never use the microwave. I sometimes use the microwave. I rarely use the microwave, or I never. Okay. Entonces acá ustedes van a construir sus preguntas. Serían seis preguntas que van a construir, ¿de acuerdo? And you, I advise you to consider the activities at work. And those activities at work, we have them over here, right? They are exactly at page 18. Some of them, yeah. Stay late at work, write reports, send letters, and there are some other activities that we have over here. Let me see, they are at the beginning also, almost. Over here. Ay. What are they? Here. Oops. They are page 10. Check the email, read a report, visit clients, type a letter, write reports, organize meetings, attend a meeting, call clients, yeah? Or how often do you get late to work, okay? How often do you use a laptop or a computer, okay? So you may use these activities that you have at page 10 in your manual, and you construct your questions, because later on you are going to interview three of your classmates, okay? So I've been working hard, and it is over here, yeah? These are just examples. And here, porque a los tres compañeros les va a preguntar lo mismo, y luego va a escribir sus respuestas, okay? When you are ready, you let me know. Is everything clear? Cuando hayan terminado de construir las preguntas, me lo hacen saber para transferirlos a los breakout rooms, and then you can interview your partners, para que puedan entrevistar a sus compañeros, ¿sí? Teacher, ¿cuántas preguntas? No entendí, perdón. Acá el manual nos indica cuántas. 6 questions. 6 preguntas con respecto a las actividades, pueden ser las que están en la página 10, como les decía, ¿de acuerdo? How often do you write reports? How often do you call clients? How often do you talk to clients or customers? Yeah. How often do you have meetings or attend meetings? How often do you, what else? Check emails. Write emails, answer emails. You have different activities over there. Entonces, cuando hayan finalizado, me avisan para que nos vayamos a las entrevistas, ¿ok? Teacher, me voy conectando, pero no entiendo qué está haciendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Acá están las instrucciones. Es trabajo en equipo. Acá todas las preguntas van a comenzar con how often,
Okay, how often do you? Le dan un ejemplo. How often do you have meetings? ¿Con qué frecuencia tienes reuniones? ¿Sí? Okay. Estas preguntas que usted va a construir acá serían de hecho 5 porque la primera ya está hecha. Usted cuando yo los transfiera y la plataforma a los breakout rooms, usted va a escribir el nombre de 3 de los compañeros o compañeras en su equipo y le va a hacer a cada uno de ellos las preguntas y van a escribir las respuestas, ¿sí? Y luego imaginémonos que Carla le va a preguntar a usted, Omar le pregunta a usted y Jesús le pregunta a usted si estuvieran en el mismo equipo, ¿de acuerdo? Y van a escribir las respuestas considerando los frequency words que hemos estado estudiando esta noche, ¿sí? Acá está el porcentaje y la frecuencia, ¿verdad? De los adverbios. Always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, and never. Never es 0%. Nunca sucede eso. ¿Sí comprendimos? Hola, Douglas. Sí. Ok. Si hay alguna otra pregunta, me avisan.
Hola. Hello, Luciana. Did you finish? Yes. Okay. Who else is done, class? ¿Quién más terminó ya? Finish, teacher. Great, Guillermo. We're going to wait for the other partners. I'm ready, teacher. Okay, great. The names, Wells. Wells. Los nombres usted los va a elegir. No, cuando ustedes los van a escribir en su manual, cuando los transfiera a la plata, a los breakout rooms, ¿sí? La plataforma los va a asignar como siempre en los equipos. ¿De acuerdo? Porque ustedes van a entrevistar a los compañeros que van a estar en su breakout room. Is that okay? I wrote these alternatives, but you can use your imagination or use the activities that you have at page 10 in the manual. For example, how often do you have meetings? How often do you visit clients? How often do you use the microwave? How often do you have a coffee break? How often do you have video conferences? How often do you organize schedules? Or how often do you prepare the agenda? Okay, it could be. And here you are going to answer in a full form. Van a dar respuestas completas así como aparece acá. I always, blah, blah, blah. I usually, blah, blah. And I often, or I never, I occasionally, I seldom, I hardly ever, I rarely, or I never. Depending on your reality and the activity that your classmate asks you about, okay? Con su realidad, dependiendo de la actividad con la que él les pregunta a su compañero o compañera, ¿sí? Okay, are we ready to go to the breakout rooms? Yes, yes. Recuerden que tienen que escribir las respuestas de los compañeros, ¿verdad? Okay, so here we go. I'm going to stop sharing. Les voy a pedir que se unan lo más pronto posible cuando les llegue la invitación, porque recuerden que it is speaking, reading and writing activity, ¿verdad? And also listening, porque van a escuchar lo que les van a preguntar. En este entender, let's see, because right now I have 18 students. I'm going to recreate, let's see. 4, 4, 4, 4, oh, no. Veamos.
So here we go, we have Pam. Bien, en este momento les envío la invitación, pero es que permítanme porque... Por lo que son solo de oyentes, 1, 2, 3, entonces voy a transferir a alguien de acá. No, pero así me quedan bien. Ok, work with the ones that are in the teams. I'm going to send you the invitation right now. Here we go. Go to your groups, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Penalty for the one who doesn't join. Penalty para quien no se une al equipo as soon as possible. Douglas and Jonathan, I need you in your teams. Okay, Rosie, go to your group. Jenny, join your group. Jonathan, Douglas, go to group number one. Douglas, group number one. Douglas, al equipo uno. Jenny, group number one, two. Douglas, al equipo uno, tiene la invitación. Douglas. Creo. Ok, únase por favor al equipo 1. Group number 1. No me ha caído. Sí le cayó, lo que pasa que no estaba ahí cerca del dispositivo. Lo voy a mover a otro grupo y luego lo regreso a este, ¿de acuerdo? Va, en este momento, listo Douglas, acá le va la invitación. ¿Ya Douglas? ¿Ya visualizó la invitación? Okay. Sí. Sometimes. Sometimes, algunas veces. Sí. Ok. Number three. Estamos usando. How often do you play soccer? Hardly ever. Ok. Vamos a notar hardly ever. Number four. How often do you go beach? Es el Tunco. ¿Vais? Hardly ever también. Es ligero. Okay. Number five. How often do you eat fruit? Eat food. Eat fruit. Fruit. Always. Okay. Number six. How often do you check email? I usually check email twice a day. Okay. Excellent. Okay. Occasionally. 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 Occasional. Okay. Occasional. And number two, how often do you check your email? Usually. How often do you have vacation? Normally. How often do you use the computer? Often.
How often do you attend class? Attend play. Attend client. No, attend clients, no, assist or help clients. Sí, porque recuerden que atender es assist. Por eso, sí, por eso viene la palabra assistant, asistente, ¿verdad? Porque le ayuda al jefe, a la jefa, al manager. Do you assist customers? Porque en inglés el verbo attend quiere decir asistir a. Do you attend meetings? ¿Asistes o vas a las reuniones? ¿Sí? Yes. Ok. Uh-huh. Ok, continue. How often do you drink water? Usually. Voy con Rosibel. Okay. ¿Lista? Digo yo. How often do you have meeting? Usually. How often do you check your emails? Always. How often do you have vacation? ¿Cómo sería ahí? Sometimes. Sometimes. How often do you use the computer? Always. How often do you assist the client? Never. Never. How often do you drink water? Normally. Okay, terminé. ¿Quién sigue? Okay. Voy yo. Es que es como, es más fácil en la semana que en sábado. Porque todos amanecen dormidos. No, acabo. Solo nos elevamos. Vaya. Los otros chicos no están. Yo creo que ahí está. Harvin, Guillermo, do you have your questions? ¿Tienes sus preguntas, Harvin, Guillermo? Yes, teacher. Okay, interview the people, interview the girls and Guillermo. Entrevista a las señoritas y a Guillermo. Okay. How often do you answer phone calls? The question goes to Fátima or Xiomara. La otra vamos a responder, digo yo, más rápido. Sí, pero lo que sucede es que él tiene que escribir los nombres. Ay. Porque como cada quien tiene respuesta diferente, ¿verdad? Ok. ¿Quién contesta primero, Harvey? ¿Fátima o Xiomara? Fátima también. Ok. I always contesto llamada, me dijo. Yeah. Answer phone calls. Ah, Xiomara, Emily. Sí, pero quien contestó primero fue Fátima. No sé si las dos o solo una va a ir respondiendo. No, pueden ser las dos, pero usted tiene que ir anotando, tomando nota la respuesta de cada una de ellas, porque cada quien le puede dar respuestas diferentes. En este caso creo que las dos contestaron igual, ¿verdad? Always. Okay. Pero en otras preguntas pueden variar, ¿ok? Ok. Entonces mi respuesta es I always answer phone. I share my emails daily.
daily. I check. So it would be always, right? Because it is a every day, daily, always. Usually. No, porque si es siempre todos los días, sería always, sería el 100%. 100%. Always. Always. How often does... How often do you usually take a sleep? How often do you? How often do you usually take a sleep? ¿A qué se refiere ahí? ¿Tomar una siesta? ¿A qué hora? ¿A qué horas toma su siesta? Ah, entonces les explico acá, les comparto. Sería, the question should be, how often, the music, please, la música, por favor. Okay, how often do you take a nap? Uy, aquí porque no me dejan escribir. Hay alguien que me está bloqueando la pantalla. Porque no me dejan escribir. Hoy sí. Thank you. Gracias. How often do you take a nap? ¿Con qué frecuencia tomas una siesta? ¿Sí? ¿En el trabajo o en la casa? How often do you take a nap? Okay. Okay. I never take a nap. Take a nap, tomar una siesta. I never take a nap. Okay, very well. Thank you, teacher. Okay, my pleasure. Selvis is back. Okay, continue, please. Omar, how often heat cookies in your work? How often do you cook at work? Do you cook? Cookies, galleta. Do you eat cookies? How cookies often do you eat cookies at work? It's on work. At work, porque es at en general, work. Puede ser en la cafetería, en la oficina, en el pasillo, at, más amplio. How often do you eat cookies at work? How often do you eat cookies at work? Okay. Omar, your answer? Sí. I never eat cookies at work. Never. Okay, very well. Great. Okay. Omar, how often do you take break? Breakfast. Breakfast. Or a break? No, a break. Okay. At work. How often do you take a break at work? I usually take 10 a.m. Very okay. Well done. Jesus, how often do... How often... Omar, how often do you drink water? In the house. Mm-hmm. And your house generally in the morning and at night in house
In the house. In my house. Yes, right. Jesus, how often do you watch TV in their house? La pregunta iba para Josué. Ah, for Jesus. Okay, come on, Jesus, answer. Sometimes. Okay, Jesus, how often do you visit the family of San Salvador? Always. Okay. Jesus, how often did you clean your house? Always. No creo. ¿Está bien? Sí, ya. Yeah. Okay. Finish, did you? Very well done. And now I have a question for you. Class. Jesus, okay. Jesus Johannes. How often do you eat pacayas? How often do you eat pacayas? Never. Okay, because you don't like pacayas. Almost all the students, when I ask that question, they say, no, never. What? My father liked the pacayas. He loves pacayas. Okay. He loves pacayas and he loves... ¿cómo se dicen las piñas, las amargas de los piñuelos? Los camotes. No, la piña, la el the insati flower. I have never tried that. It is a flower. Yeah. No, the flor insati, yeah. Is it sour? Son amargas. The pineapple flower? They are sour. No, pineapple. Yeah. Bitter. They are bitter. Okay, I have never tried that, but okay, if you say so, I believe you. Okay, class, great. Now we're going to get back to the main session room so we can continue practicing. Very well done. Congratulations, class. Very okay. Good. Let's return. Very well. I'm going to call your names to take your attendance, okay, your second attendance, because you were actively participating as Douglas, very active, actively participating. I'm going to call your names, but let's wait for the others to return. Yeah, we were envious, Douglas, because we were sitting, he was very relaxed. Let's wait for the others. They are coming. And choose one of the questions that you have, okay? Or maybe you create one question because you're going to be asking and answering here to the different partners, different questions, using the frequency words. Okay, here we go. Let's see. Okay, here we go. I'm going to call your names for the second attendance. Cindy, hello, Cindy. Present, teacher. Thank you. Douglas, where are you? No, I don't listen to you, Douglas. Okay, thank you so much. Elmer, absent. Fatima? Hello, present. Fatima. Okay, Fatima. Present. Fátima, de acuerdo a la lista, hoy le toca quedarse conmigo después de clase. Okay. Sí, Fátima, escuchamos. Sí. Okay, great. Guillermo Alex. Guillermo Isaí. Guillermo Isaí. Guillermo Isaí, you lost the connectivity.
Harvin. Present. Present. Jesus Ernesto. Jesús Ernesto. Present, teacher. Okay, thank you so much. Jesús Joannis. Present, teacher. Jonathan. Present. Josué Ulises. Carla. Carla, es Carla. Okay, here we continue. Luciana. Luciana. Present. Thank you, Miss Luciana. Noé. Here, teacher. Great. Omar. I'm here. Hey, your connectivity was okay today. Rigoberto, absent. Rosibel, Rosy. Rose. Present, teacher. Thank you. Selvis. Present, teacher. Thank you. Xiomara. Present. Jenny. Jenny, where are you? Jenny, she has problems with the audio. And Wendy. Present. Thank you. Okay, I told you, class, get ready with, ¿quién ingresó? Guillermo. Guillermo Isaí. Está por acá. ¿Quién acaba de ingresar? Por la asistencia. Fátima está por acá. ¿Quién es Rosy? Josué Guillermo Isaí. Ok. Les pedí que pensaran en una oración, ¿verdad? Una pregunta que le van a hacer a sus compañeros. How often do you? Okay. And I start. A la persona a quien yo le pregunte, esa persona pregunta a otro compañero o compañera. ¿De acuerdo? Otra pregunta. How often do you? Let's see. The question goes to Douglas. Douglas Arnoldo. How often do you eat isote flour? How often do you eat isote flour? No entiendo lo último. Isote flour, come on. Ay, no. Flour sí sé, pero isote, isote flour. Flor nacional. Game on you, no. This is unbelievable. Oh my God. I don't know. Usual, no, no, never, I know. Never, good. I know good, I don't like it, never, because I don't like it, okay. Now, Douglas, you ask one question to another classmate. You? Yes, you ask one question to another partner. Okay, how often do you drive a car? How often do you drive a car? And the question goes to, y la pregunta, ¿para quién? I don't know. I choose one name. Jesús Joannis. Okay. Hombre. Okay, Jesus. Okay. How often always do you drive a car? Always. Always. Okay, now Jesus, you ask a question. Carla. Okay. How often do you check your email? I always check my email. Continue, Carla. Ask the question to another classmate. Omar. Omar, how often do you visit clients? I never visit the client. Okay, now Omar, you ask the question to the next partner. Vacation is for Vacation
Shumara. How do you attend a meeting? Excuse me. How often do you attend a meeting? I sometimes attend meetings. Okay, thank you very much. Okay, Wendy, how often do you stay late at work? Usually. Y le tengo que hacer la pregunta a otro compañero, ¿verdad? Yes, miss. How often did you write a report? Guillermo? Usually every day. Every day, okay. Guillermo, ask one question to another partner. Okay. Luciana, how often do you cook dinner, Luciana? Always. Okay, Luciana, ask the question. Rafael, no sé si está por ahí. No, he's not here. You continue, Rafael. He's not here. Noé. Mr. Noé Orellana. Hi. Noé Orellana, are you available? Noé Orellana, one. Okay. Here, ask the question. Luciana, ask the question. How often do you have vacation at your hardly ever. Noé, ask the question to another partner. Cindy, Janet. Okay. How often do you visit a mountain? Repeat, please. How often do you visit a mountain? In other words, how often do you go to the mountains? A las montañas. ¿Con qué frecuencia va a las montañas? Visita las montañas. For example, el pita. For example, el pita. I don't like montaña. I don't like. So never. I never go to the mountains. Okay, now Cindy has one question and this is going to be the last one. Omar? No, another partner because he already answered. A otro compañero, él ya contestó. Okay. Guillermo levantó la mano. Guillermo. Okay. But Guillermo is ahí, porque a Guillermo Alexia le preguntaron. Okay, Guillermo. Isaí, are you available? Mr. Delgado Rojas. No, he's not. No, he's not. Okay, so ask the question maybe to, let me see. Ay. Wendy? Ay, es que ya le preguntaron a Wendy. Hágale la pregunta. Cindy. A todos les preguntaron ya, a los que están disponibles. A Harvin, hágale la pregunta. A Douglas quiero responder. Ok, Douglas, ask the question to Douglas. How often do you drink water? Usually, always. Always. I always drink water. One question for Selvis. Selvis, are you okay with your audio? Selvis. Okay.
Service. Okay, ask a question. How often you visit the beach? The question goes to? How often you visit the beach? How often do you visit the beach? ¿Quién va a contestar la pregunta? ¿Quién contesta, Selvis? Guillermo. Alex. Guillermo, Alex. How often do you go to the beach? Hardly ever. Hardly ever. Okay, very well. So, class, today we practice how to use the frequency words, yeah, the frequency adverbs. Let's name the frequency adverbs. Recordemos cuáles fueron los adverbios de frecuencia que estudiamos esta noche. Always. Often, sometimes. Often, usually, sometimes. Okay. Seldom. Generally. Hardly ever. Seldom. Never. Zero. Okay. Class. Continue working in the platform, please. And mire, quienes no han trabajado nada, tengo como tres estudiantes que tienen cero actividad en la plataforma. Por favor, trabajen la sección 1, porque hoy iniciamos la sección 2. Y recuerden que en esta semana tienen un midterm test, ¿ok? Congratulations. Hay quienes ya me terminaron el 100% de la sección 1 y la sección 2, como el caso de Jesus Johannes, ¿ok? Dígame, Guillermo. Yo estoy revisando en este momento la plataforma, ¿sí? Y veo que sí, he enviado las tareas. Guillermo, no sé, Alex, vamos a ver, voy a verificar en este momento. Guillermo, yo también, teacher. Guillermo Isaí me ha trabajado el 60%. Guillermo, Alex, el 100%. ¿Quién? Perdón que no la veo. ¿Quién me preguntó? Ay, Carlita, sí, 100%. Creo que hasta ya comenzó también a trabajar la unidad 2, ¿verdad? Creo que hasta ya me la terminó. Vamos a ver. Sí, aquí hay varios que... Cindy ya me terminó el 100% de las dos unidades. Veamos quién más me terminó el 100%. Hay quienes ya comenzaron la unidad 2 también. Jesus Joanny ya tiene el 100% de la segunda unidad también. Jonathan tiene 100% de la unidad 1, 2, 3, de la sección 1, 2 y 3. Jonathan ya tiene el 100%, al igual que Jesus Joanny. Y sí, Jesús ya me hizo hasta el homework de la semana 4, Jesús Joanny. Tenemos también acá a Luciana, que ha trabajado hasta la sección 3, ¿verdad? Hay quienes han estado trabajando. Esto es un ejemplo nada más, pero hay quienes no me han trabajado nada. Entonces le pido a Jenny, porque Jenny es uno de esos casos, que por favor me trabajen en la plataforma, ¿sí? Para poderles actualizar sus notas. So, class, thank you. You did a pretty good job. Congratulations. Have a good night. Sleep well. And Fatima stays with me, okay? Very well done. Bye-bye. Sleep well. Sweet dreams. See you tomorrow. Bye. Only Fatima stays with the teacher. Bye-bye. Have a good night. Bye-bye. Sleep well. Okay, bye. Bye-bye. Bye, Jenny. Bye, Noé. Okay, Jenny. Bye-bye. Ok, veamos, Fátima. ¿Cómo le puedo ayudar, Fátima? Con los adverbios de frecuencia, con el presente simple, how much or how many. ¿Algo que tenga duda? Con eso, con el how much y how many, sí, me confundo, me tengo que memorizar. ¿Cómo que usarlo? Sí, así es, correcto, bye. How entonces, much es para lo incontable, ¿verdad? Correctísimo. Entonces tenemos acá, le voy a reforzar acá en el folleto, ¿verdad? En el manual, con how much y how many. Entonces, tenemos acá. ¿Dónde están con los usos? Es el presente simple. Uy.
How often, ya es. Bien, entonces decíamos que para los nombres contables vamos a usar how many. Son todos aquellos nombres o sustantivos que los podemos contar. Ejemplo, huevos, lápices, ¿verdad? Pupitres, carros, ¿sí? Todo lo que se pueda contabilizar son countable nouns. Y los uncountable nouns, que en algunos libros los va a encontrar como más nouns también, son los que no se pueden contar. Usualmente son los sentimientos, las emociones y los líquidos, ¿de acuerdo? Si usted se fija, how much water do you drink? ¿Cuánta agua tomas? Entonces nos estamos refiriendo al agua en general, pero esos los podemos volver contables. ¿Cómo me dice usted? ¿Cómo los vamos a volver contables? Bueno, si yo le pregunto, acá tenemos, este es el how much y el how many. Si yo le pregunto a usted, fíjese bien, le comparto acá la pantalla. Mirar esto. Aquí, aquí. Yo le pregunto, how much water do you drink? Do you drink a day? ¿Cuánta agua tomas en un día? ¿Verdad? Porque no sé, y como es contable, entonces usted me puede decir, I drink 8 glasses of water a day. Aquí usted ya me lo volvió contable porque ya no me está diciendo mucha agua. Si usted me dice I drink a lot, ahí estamos todavía con uncountable. Pero acá, si usted me dice yo tomo 8 vasos de agua, quiere decir que de toda el agua en el mundo, usted solamente se toma 8 vasos, lo que contiene 8 vasos, ¿verdad? 8 veces un vaso de agua, ¿sí? Entonces, estos, por ejemplo, water, sugar, salt, milk, oil, el aceite, ¿verdad? Son incontables, pero la gasolina es incontable. They say gas is very expensive, la gasolina está muy cara. Oh, really, how much is it? Y fíjese, para el dinero vamos a utilizar how much is a gallon of gas. ¿Cuánto cuesta un galón de gasolina? Como es sobre precio, sobre dinero, usamos how much y luego decimos it is $4 and 20 cents, to tell you an example, ¿ya? Para darle un ejemplo. Cuesta o vale $4.20, ¿sí? How much, para hablar de precios, de dinero, tal cual como aparece acá en el manual. Uy. El it is se puede usar como cuesta, pero yo lo entiendo como es, ¿verdad? Eso es. Sí, es o vale. Porque acá, mire, justo las preguntas que trabajamos. No sé si estuvo conectada justo en ese momento. Vaya, entonces, trabajemos con esta. It is $10.50. Esto se refiere a dinero. Se refiere a un precio. Entonces, la pregunta sería, how much is it? ¿Por qué escribimos it? Porque no sabemos a qué se refiere. Ejemplo, yo le puedo preguntar, how much is it? ¿Cuánto cuesta este lapicero? ¿Verdad? Pero no le digo lapicero, sino que le digo it, how much is it? O le puedo preguntar, how much is it? This is a remote control, ¿ya? Entonces, este it es general, en singular para un objeto o para un animal o para una cosa, ¿de acuerdo? Entonces, acá puede ser, how much is it? It is $10.50. It can be a drink, a blouse, a pair of shoes, okay? Puede ser cualquier objeto, ¿sí? De un precio. Para los precios vamos a usar how much. I make $545 monthly. Yo hago $545 o me pagan $545 mensualmente. ¿Cuál sería la pregunta? How much or how many?
How much? How much? Muy bien, porque es acerca de los precios. How much do you earn or do you make monthly? ¿Cuánto dinero haces mensualmente, verdad? Pero en español no decimos así, decimos cuánto ganas al mes, ¿de acuerdo? Sí. Y sería, I make 545 monthly. Luego para la pregunta, they take 23 per item. Ellos te cobran o toman $23 por objeto o por artículo. La pregunta sería, how much or how many, si se refiere a dinero. Siempre sería how much. Excellent. How much? Very well. How much do they charge or do they take? Charge significa cuánto te cobran. Pero en este caso sería do they take, puede ser, ¿verdad? Do they take or do they charge, te cobran. And the last one, the company pays $690 with bonuses. Siempre se refiere a salario, a dinero. How much or how many? How much. Excellent. How much? How much does the company pay? Or do they pay? Does the company pay? En question mark, ¿sí? ¿Cuánto cuesta? Perdón, ¿cuánto paga la compañía? The company pays $690 with bonuses, más los bonos, ¿verdad? Sí. Entonces, acá tenemos, mire, expresiones para hacer preguntas acerca de dinero. How much do they pay? ¿Cuánto pagan ahí? ¿Cuánto pagan ellos? How much do they charge? ¿Cuánto te cobran? How much is it? ¿Cuánto cuesta el precio de una casa, de un carro, de la comida, lo que sea? How much do you earn every month? ¿Cuánto ganas cada mes? How much do you earn monthly? ¿Cuánto ganas mensualmente? ¿Sí? Sí. ¿Estamos sí. claros? Vaya, muy bien. Ahora, con lo que se puede contar, podemos preguntar, por ejemplo, how many cars do you have? Como los autos, los carros se pueden contar, how many, ¿verdad? Y aquí una posible respuesta sería, como es do you have, ¿qué me contestaría usted? I have. I have one car. I have one car. En letras lo vamos a poner. I have one car. Para todo lo que se pueda contabilizar, vamos a utilizar how many. Y si yo le digo acá, how many hot dogs do you eat in a week? ¿Cuántos hot dogs te comes en una semana? Una posible respuesta sería, I eat one in the week. One hot dog in a week or in the week. Muy bien. Y ahí vamos ya trabajando con lo contable y lo no contable. ¿Se recuerda que les compartí una diapositiva con un listado de nombres contables y nombres que no se pueden contabilizar? ¿Sí? Sí. Okay. Y para el dinero no se puede contar, digamos, cuánto se paga, no se cuenta. Usted dice que por los billetes, para preguntar por los billetes, ¿cómo sería? No, how much. How much money. Por ejemplo, dígame lo que quiere preguntar y vamos a ver. ¿Sería how much? How much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? Sí, ajá. How entonces yo quisiera responder, ¿se puede contar? Decir, ¿cuánto, verdad? Siempre sería lo mismo. Sí, sería how much money do you have. Si yo le pregunto eso, ¿qué me contestaría usted? I have. Y ponga $100, digamos. Ajá, you may tell me. Ajá. Sí, así es, correcto.
sería $100, ¿verdad? Lo que yo les decía es que la palabra money, esta que está aquí, ¿verdad? Money, esa no se puede contabilizar porque usted no me va a decir, yo tengo 100 dinero. Usted nunca va a decir, I have 100 money. No, lo que se cuenta, correcto, se cuentan los dólares o se cuentan las monedas, ¿sí? ¿Verdad? Pero en sí la palabra money no se puede contar. Por eso les digo yo, se cuentan los billetes, las denominaciones de los billetes o las monedas, ¿sí? I have 10 cents. I have 5 cents, ¿ya? Ya te dijo. Ok, muy bien. Vaya, hoy sí ya comprendimos esto, ¿verdad? Del how many y el how much, ¿sí? Sí, hoy sí ya. Muy bien. Entonces, todo lo que se refiere a dinero, a precios, a sentimientos, a emociones, vamos a usar how much porque no podemos decir I love my son $100. No. ¿Verdad? Amo a mi hijo $100, no se puede decir. Entonces vamos a decir, I love my son a lot. Sí, usted dice, how much do you love your daughter? ¿Cuánto amas a tu hija? I love her a lot. No va a decir, la amo 3 libras. ¿Verdad que no se puede? Entonces, por eso es incontable, uncountable. ¿De acuerdo? Sí. Ok, very well. So, miss, thank you so much for giving me your time, for being here, ok? Gracias por darme su tiempo para estar acá y para aclarar las situaciones. Y vi que ha estado trabajando en la plataforma, la felicito, ok? Continúe así, and have a good night, and I hope to see you tomorrow, ok? Have a good night. Bye-bye. Ok, sleep well. Bye-bye.